¿Cómo te sentiste tras haber ganado el Mr. Olympia Amateur? Pues es ahorita, hasta ahorita el logro más importante que he tenido en mi vida. El objetivo de vida que yo me he planteado es pisar la tarima del Mr. Olympia, el Pro, en la categoría 212. La vida es simple, toma decisiones y no voltees para atrás. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuamos con las entrevistas aquí en el Clásico Mr. México 2018 y tenemos la oportunidad, muy buena suerte, de encontrarnos con el campeón Eric Bello. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo te la estás pasando aquí en el Mr. México? Muy bien, la verdad, pues nosotros, la fiesta máxima del país, de lo que amamos hacer, tenemos que estar aquí. Hace 4 semanas fui a Florida, ya como profesional, mi debut. Digo, quedó en lugar 13, pero pues tenemos que ir avanzando. La siguiente parada es Praga, el 29 de septiembre. Voy a ir con el equipo de DNA, Víctor Rea, el Gansito, y yo vamos a estar allá compitiendo. ¿Cómo fue tu experiencia en ese nivel internacional? Pues mira, yo como que iba a checar, o sea, como era mi debut, no sabía bien cómo era el tipo de preparación que se pedía. Llegan un poquito más redondos. Yo traté de irme más por la calidad, llegar fibroso. Pero pues vamos a tratar de cambiar un poquito la estrategia y llegar un poquito con más kilos, unos 3 kilos arriba. Cuéntanos un poquito cómo estás llevando a cabo tu preparación actualmente, qué estás comiendo, cómo te suplementas. Ahorita estoy trabajando con Sergio Fernández. Sus sistemas son de mantenerte con unos porcentajes de grasa bajos, siempre mantenerte en forma. Mete mucha comida de calidad, carne de res, pollo, pasta, avena sin gluten, camote, o sea, comida de calidad. No hay cheat meal, pero tampoco haces cardio, o sea, tiene cosas muy buenas también. Pues de hecho, si eres competidor, pero tienes que mantenerte presentable. No vas a andar marcado siempre, pero que te veas bien. ¿Cómo te sentiste tras haber ganado el Mr. Olympia Amateur? Pues es ahorita, hasta ahorita el logro más importante que he tenido en mi vida. Y ahorita el paso que sigue, como es el objetivo de vida que yo me he planteado, es pisar la tarima del Mr. Olympia, el Pro, en la categoría 212. Como el único mexicano que lo ha hecho es Ángel Rangel, pues quisiera ser el de los pocos que lleguen ahí. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando de la mano con DNA? Pues mira, acabamos de entrar con el equipo. Víctor Rea fue el que me ayudó mucho. Estoy trabajando también con BR Nutritions. Esther fue el que me ayudó a entrar en esa marca. Y la verdad, súper a gusto, mucho apoyo. He tenido mucho apoyo de esa parte. ¿Cómo se incursiona Eric Bello en el mundo del fisicoculturismo? Pues fíjate que siempre, desde chico que yo recuerde, siempre me ha gustado hacer ejercicio, pero he querido estar fuerte. Empecé a entrenar a los 17 años. Hasta los 21 comienzo a competir. Soy Mr. México Juvenil en la categoría 75 kilos y de ahí hasta la fecha. En México tengo títulos, soy bicampeón nacional, soy Mr. México en la categoría 85 kilos. Nos quedamos con las ganas de hacernos absolutos, pero llegó antes el carnet pro. ¿Cómo se motiva Eric Bello? Quizás sí de frases, pero la motivación se la debe de dar a uno. Si realmente amas lo que haces, va a hacer lo que sea por lograr el objetivo. Obviamente la vida de un culturista es súper difícil. Siempre tienes que sacrificar mil cosas. En el camino vas dejando muchas cosas, pero si está claro tu objetivo, no va a importar perder lo que pierdas. Por último, ¿nos podrías compartir algún consejo para toda esa gente que se está incursionando en el mundo del fitness? ¿Por dónde deberían de empezar para que hagan las cosas bien? Pues se tiene que comenzar con la actitud de querer hacerlo realmente, porque pues hay gente que dice quiero hacerlo, pero cada 8 días se va de fiesta, o bueno, ¿cómo es tú? Y ya, o sea, siempre si quieres hacerlo, tienes que meterte de lleno. Obviamente hay momentos para disfrutar, pero si quieres llegar a un objetivo, tienes que disciplinarte siempre. Me gustaría hacerte 3 preguntas random para conocer un poco más de tus gustos. Claro que sí. ¿Cuál es el género de películas que más te gusta ver? ¿Alguna en especial? Pues me gustan de todo tipo. Me gustan mucho las películas de Denzel Washington, de Cuba Gooding. O sea, más como de suspenso, acción. Pero soy fan del cine. En rato libre hacer lo que suelo hacer. ¿Qué tipo de música prefieres escuchar cuando entrenas? Y no sé, tal vez en una fiesta, ¿qué te gusta que pongan? Cuando entreno también varía mucho. Escucho hasta desde salsa hasta canciones románticas, lo que sea, depende de la situación como te encuentres, ¿no? Digo, no hay ningún género que
que discrimine. No soy de, ay, no, reggaetón no, o banda no, yo creo que hay momentos para escuchar todo. ¿Y cuál sería tu platillo favorito, tanto en la dieta como fuera de ella? Las bello burgers, hermano. Tengo un negocio de hamburguesas, ahí cuando gusten, haciendo promoción las bello burgers definitivamente. Bello hamburguesas, ahí para que vayan a probarlas, ¿en dónde las van a ubicar? Están cerca del Hospital La Raza, ahí en las redes sociales pongo la ubicación exacta, ahí cuando puedan, ahí, yo soy el que está atendiendo en la parrilla. Ah, perfecto, ahí para que también se tomen una foto con el campeón. Sería un gusto que me visitaran ahí también. ¿Cuáles son tus redes sociales en las que te pueden encontrar? En Facebook estoy como Eric Bello y en Instagram como Eric Bello Bodybuilder. Pues muchas gracias, amigos, eso ha sido todo por la entrevista con el campeón Eric Bello, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un gustazo encontrarte por aquí y esperemos volver a verte muchas allá. Gracias por la entrevista, hermano. No, gracias a ti. Y ahí síganme para la preparación a Praga, vamos a echarle al 100 y tratar de mejorar el resultado de la vez pasada. Claro, ahí en los comentarios vamos a desearle todo el éxito del mundo en su preparación para Praga, te va a ir de lo mejor y vas a obtener un grandioso lugar, campeón. Muchas gracias, hermano. No, gracias a ti. La vida es simple, toma decisiones y no voltees para atrás. Gracias.